Tenemos una doble figura. Vemos que la tercera moto se ve un cambio de piloto. Portando la camiseta de la selección, la mayoría con el número 9 de Paolo Guerrero y a bordo de sus motocicletas. Así las integrantes de la escolta del Escuadrón Fénix de la Policía se unieron a la fiesta de la bicolor horas antes del partido de despedida ante Escocia. 2-0. ¿Usted? ¿A quién? 2-1. ¿Qué jugador va a meter el gol? Farfán y Orejita Flores. No, pero usted, ¿cuál es su jugador favorito? Farfán. 2-0, 2-0. ¡Arriba Perú! 2-0 debemos ganar. Goles de Farfán y si entra Rudías, fijo, gol. Esto es parte, pues, de la forma en que la Policía Nacional del Perú alienta a nuestra selección en este encuentro amistoso. Lo que pasa es que la Policía Nacional del Perú también quiere compartir esta alegría con el pueblo peruano, ¿no? Por eso hemos traído el equipo acrobático de la Policía de Tránsito, equipo motorizado, que ellos también para que hagan sus demostraciones de acá. Estamos alegres también, igual que nosotros, que ustedes, y queremos que este día, ¿no?, la selección peruana gane. Diferentes presentaciones, como es el Ángel, el Indio, posición de policía en ataque, la presentación del cuadro policial, que es una moto con 5 efectivos policiales con diferentes banderas, y lo último que hemos visto, la carroza romana llevando la bandera nacional. Como buen peruano, espero, pues, que nuestra selección nos dé esa alegría, ese triunfo el día de hoy. La demostración de la escolta que acompaña en algunas oportunidades el paso de la selección se realizó en la entrada de Occidente del Estadio Nacional, lugar donde los hinchas ya calentaban motores para vivir el encuentro futbolístico. Ha estado bien bonito la exhibición. Esta noche ganamos 3-0 a Escocia, 2 goles de Cueva y 1 de Carrillo. Y también cuando ya nos vamos para el Mundial de Rusia, ya vamos a ganar a Dinamarca, Francia y Australia. Y vamos a pasar los cuartos de final. Acá está la Copa del Mundo, ya está acá. Unidos juntos, todos un solo corazón para Perú. Es una pena lo que le ha pasado a Guerrero, pero bueno, pues con Guerrero y sin Guerrero tenemos que echar para adelante. De esta manera la Policía Nacional fue parte de las celebraciones previas a lo que se espera será un triunfo para nuestra selección que ya arranca su camino rumbo al Mundial. ¡Policía! ¡Arriba Perú!